En la comunidad del Bejuco sufren de la desatención de los gobiernos municipal y estatal. Como consecuencia, se tiene la falta de pagos a los encargados del orden, la carencia de servicios como pavimentación y alumbrado público, pero sobre todo la falta de interés en mejorar la infraestructura turística del lugar. Así lo destacó Marco Antonio Castillo Muñoz, encargado del orden de esta comunidad. Pues maquinaria para arreglar las calles, los baños que se propusieron aquí para la playa, donde están tan arriba, una zona privada, un restaurante privado, y aquí en las playas pues no vemos pues mucho. Pues que nos ponga atención, que se vea acá para los poblados, para las rancherías, que es lo fuerte de Lázaro, porque Lázaro está peor que acá. Es puros baches, puros problemas también Lázaro, y para acá está peor todavía la cosa. Pues que nos pusieran cuidado, que vieran al poblado, que escucharan la gente de los pueblos. Castillo Muñoz destacó para Nuestra Visión Noticias que entre la necesidad más sentida de esta población es el servicio de alumbrado público, pues al ser esta una comunidad turística es fundamental para este servicio, principalmente para aquellos turistas que se quedan a acampar. Las condiciones no lo permiten ante dicha carencia. El alumbrado público, sí, estamos mal de alumbrado público. Y ocupamos más iluminación al pueblo. Aquí las playas, unas 3 lámparas en la playa, para ahora que hay turismo, pues se vienen las noches a las lunadas y eso, y está solo, no hay iluminación. En tanto que por parte del gobierno estatal, con el nuevo gobernador Silvano Aureoles, asegura el encargado de esta comunidad se encuentran bajo las mismas circunstancias, que no ha cambiado nada desde su llegada a la gobernatura, por lo que solicita fije su mirada hacia las comunidades y principalmente al sector turístico de la costa michoacana. Pues ni nomás ninguno, estamos igual o peor todavía, como estábamos tiempo atrás. Pues a ver si nos echa la mano un poquito, que se fije, que piense en la costa, no nomás en Morelia, que es la capital del estado, que ponga cuidado a la costa, a la zona costera de aquí del municipio de Lázaro Cárdenas. Finalmente, Marco Antonio Castillo destacó que cuando el gobierno municipal, que ahora preside Armando Carrillo Barragán, ha sido nula su participación con las comunidades, pues no obstante de la falta de servicios básicos en cada una de ellas, también se tiene el adeudo por varias quincenas a quienes representan las comunidades de Lázaro Cárdenas. Ah, como venía pasando con las demás encargaturas, pues con 15 quincenas atrasadas, 4 quincenas, y pues no hay apoyos ahora que salieron las aguas y todo eso, pues no hay maquinarias ni nada disponibles, ni recursos para un apoyo de una limpieza de playas o algo, no hay nada. Y aquí estamos, aguantándonos las ganas pues de trabajar. Ahora el martes creo que pagaron 3 quincenas atrasadas a los encargados anteriores y comisariados. Son diversos los servicios que se requieren en la comunidad del Bejuco, del municipio de Lázaro Cárdenas, donde señala que hay poco interés por parte de la autoridad estatal y municipal. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Cano.